Sí. No. No. Oh, otra vez no. Otra vez no. Este es el menú principal de League of Evil. Tenemos básicamente el editor de mapas donde podemos crear nuestros propios mapas. Yo aquí no he creado ninguno, pues soy más de jugar que no de crear. En el menú también tenéis un apartado donde podéis descargar los niveles creados por la comunidad, ¿vale? Hay un montón. El juego también te hace paquetes mensuales, de la semana, los más valorados. Bueno, que hay un montón de niveles, ¿vale? Pero ya os digo que con los que vienen aquí, con los que vienen en el juego, os vais a hartar. Los logros que hemos conseguido, ¿vale? Y las opciones del juego, ¿vale? Todo típico. Es un juego bastante básico, por lo que veis. Gráficamente, los gráficos son básicos, retro, ¿vale? Pero con una jugabilidad endiablada. Bien, tenemos básicamente dos fases principales y aquí tenemos dos más que aún no he llegado a desbloquear, porque esto ya os digo que es un poco loco. Empecemos. Vamos a ver si os puedo poner esto. Es por donde voy ahora. Vamos a ir un momento, seleccionar misión. Vamos a ir aquí a ver si puedo. Después a ver si consigo. Bien. Después de este colapso inicial, aquí tenemos cómo empieza el juego. Bien. Bueno, pues los científicos del mundo se han juntado para destruir el mundo. Bueno, han creado toda su fuerza y tal. La Liga del Mal, vaya. Una excusa para matarlos. Aquí tenéis la introducción. El mundo cuenta con nosotros. Pues bueno, menos mal que tenemos vidas infinitas, porque ya os digo que esto es una locura. Básicamente, movimiento izquierda-derecha, saltamos doble salto. Podemos hacer un doble salto siempre que queramos, ¿vale? Ahí veis, podéis practicar, podéis saltar por las paredes de lado a lado, un movimiento básico. Importante coger la maletita para completar al 100% el juego. Botón B nos sirve para pegar, si saltamos en el aire, a ver si soy capaz de hacerlo, nos pega una patada y en el suelo un puñetazo. Bien. Este es el primer nivel, ya hemos matado al primer científico que era tonto y estaba sin protección. Aquí básicamente vais a tener que ir avanzando y haciendo, bueno, controlar el muñequito para ir subiendo niveles. Nos irá contando el tiempo, contra más rápido lo hagamos, más estrellas nos dará. Bien. Aquí vamos a ir combinando, poco a poco veréis que se van combinando elementos que nos dificultan cada vez más el conseguir el objetivo final, que es la maletita y eliminar al malo de turno. Parece muy fácil, ¿verdad? Bien, lo es, súper fácil. Ya empezamos aquí. Aquí empieza cuando empieza la convulsión. Cuando estás jugando de forma convulsiva, sin pensar lo que vas a hacer. ¿Vale? Si te dejas llevar por la ira,
por el lado oscuro de la fuerza, por hacerlo lo más rápido posible, llega un momento que el juego se vuelve, bueno, endiablado. Le viene que ni pintado este nombre de Evil, porque, macho, te conviertes en un demonio. Es sencillo, ya veis que es muy sencillo. Pero llega un momento que estas misiones se convierten cada vez más difíciles. Y donde menos piensas que vas a morir, la palmas. Es una auténtica coreografía, además. A lo loco no se puede hacer, tienes que controlar todos tus movimientos. Lo que pasa es que la desesperación te lleva a hacerlo a lo loco muchas veces. Ya os digo que os llegará a sacar de vuestras casillas. Es muy fácil que esto os vuelva locos. Llega momentos que no lo podéis controlar. Veis que podéis deslizar, podéis dejaros caer por las paredes, manteniendo el stick hacia la pared, y cuando soltamos nos caemos de golpe. Esta forma de deslizarse la podéis usar en muchas ocasiones, como por ejemplo aquí. ¡Ja! Bueno, vamos a intentar hacerlo de nuevo. Ya empezamos, porque esto... ya empezamos, tío. Ya estamos en el nivel 7 u 8, yo qué sé. Ahora pondré un poquito más avanzado el juego, por donde voy más o menos. Para que veas, cuando no es una cosa te mata a otra. Es fácil perder los nervios porque... como son fases tan cortas, el hecho de quererlo hacerlo súper rápido os hará que cometáis locuras como las que estoy cometiendo yo ahora mismo. Cosas que si las hiciera pensando no las haría. Pero me dejo llevar por la pulsación rápida del botón. Es que es imposible, tío. Es que lo quieres hacer lento y no puedes, tío. Es que te dejas llevar. Aquí en casa estamos todos... A ver... Venga, ahí estamos. ¡No! Por Dios. Estamos todos enganchados, tío. Lo que piensas que vas a hacer... Además tienes arriba un contador de muertes. Aquí, en este caso, tenemos 9. Pero yo he llegado a ver 200 o 150 arriba. Si veis arriba a la derecha. ¡Oh! Por Dios. A ver, tranquiliza, David. Vamos a intentar pasarlo. Porque a esperar a que este mongo dé la vuelta. Ahí está. Ya os digo, veis que poco a poco, si lo hacéis de forma pausada, lo conseguiréis. Lo vais a intentar poco a poco y llegaréis a conseguir hacerlo. Hoy falta la maleta, está en otro lado. Bien, aquí tenemos que coordinar elementos. Ya os digo que parece fácil, pero no lo es. Cuando lleváis un rato jugando y esto se va complicando, llega a ver el lado más oscuro de vuestro lado más oscuro. A base de prueba y error lograréis conseguir vuestro objetivo, está claro. Pero va a costar. Venga, haremos un nivel más de estos facilitos del inicio para que lo veáis. No os voy a explorear demasiado porque... Uy, espera, que me he dejado la maleta ahí. Bien, vamos a seleccionar mi zona. Os voy a enseñar dónde estoy ahora. Vamos aquí donde capítulos. Aquí. Bienvenidos a la jungla, que es la segunda fase. La primera agrupa 60 niveles y la segunda 30. A ver, ya le he vuelto donde estaba. Aquí. Bien, esta es la segunda fase. Aquí es donde estoy ahora mismo encallado. Aquí ya se combinan más elementos. La música acelera, los ritmos son pegadizos. Y ahora entiendo, cuando yo era pequeño, por qué me sabía los temas de los juegos. Porque al igual que en los años 80, ahí va, estos temas de 8 bits llegan a enganchar y a volverse uno loco. Aquí veis
¡Oh! Mierda, me he parado donde no tenía que pararme. Otra vez. Venga. Ahí vais. Juego combina. ¡Ah, por favor! Ya os digo que esto necesita de tranquilidad. El dejarse llevar. Y el nervio no lleva nada. Tienes que tenerlo, tienes que estar tranquilo. Porque esto, ya veis que ya, pero es que te saca de aquí. Porque quieres avanzar, porque quieres recortar y no se puede. Mucho, mucho más tarde. Venga, vamos a intentar otra vez. No sé cuántas veces he probado este juego. Este nivel lo habré intentado 2000 o 3000 veces. Venga. Sé que no puedo salir así, pero salgo. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es posible? Venga, venga, vamos a intentarlo. ¿Lo veis? Hay que fijarse, tienes que fijarte. Esto de pasar solo 5 minutos es imposible, tío. Te premia la velocidad, pero lo que tienes que hacer es... nervios de acero. ¡Oh, no! ¡Por favor! No se puede. Venga. Cuando no es una cosa es otra, madre mía, tío. Seré manco, seguramente, seguramente no lo soy. Esa era la confirmación. No. Por favor. Adictivo al 100%. Ya os lo digo. Aquí el refrán del hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Se cumple al 100%. ¿Pero por qué me paro ahí si sé que no puedo pararme? ¡No! Quiero saltar al tercer escalón, pero no sé por qué. Me va al segundo. Ahora baja ahí. Venga, ya está. Ahora. A ver, aquí. ¡No! Vale, me voy a quedar intentándolo. La verdad que sí, los animales son más listos que nosotros, pero bueno. Esto lo veo cualquier dos veces y no lo haces, tío. ¿Por qué lo haces otra vez? Bueno, yo os dejo aquí. Voy a seguir intentándolo. Voy a ver hasta dónde llego, pero esto me lo quiero acabar. Bueno, ya habéis visto, amigos, que esto no es un juego cualquiera. Esto es para nervios de acero. Aquí te ponen al límite. Te ponen al límite. Y si queréis un juego de verdad que os lleve hasta donde vosotros no creeríais que ibais a llegar. Ahí está. Este, sí. Si queréis un juego de esos que creéis que os vais a acabar, pero que no, este no lo acabáis. Este no os lo acabáis. Que no. Además, este os lleva allí donde creéis que no ibais a llegar. Donde pensáis que vosotros pensáis que sois unas personas relajadas, que sois unas personas tranquilas, que cualquier reto que os ponga por delante lo vais a superar. ¡No! League of Evil, ¡no! Te va a llevar al límite donde tú crees que no vas a llegar. Donde creías que nunca ibas a llegar. Allí. League of Evil te va a llevar allí. Al borde. A la explosión. La vena que se te pone por aquí o si se te hincha. Ahí, aquí está. Chuck Norris. El puto Chuck Norris. Ya me gustaría verlo jugando a este juego. No se lo acaba. Que no. Que Chuck Norris no se lo acaba.